Hola chicos de cuarto primaria, ¿cómo están? Ya estamos iniciando la cuarta unidad. En esta cuarta unidad vamos a trabajar con Word, el programa que nos permite editar y modificar textos. Como ustedes ya saben, para abrir cualquier programa tenemos que irnos a inicio, vamos a iniciar de una vez a inicio y escribimos el nombre del programa. Word se escribe con WORD. Y así vamos a encontrar, no lo vayan a confundir con WordPad. Acá tenemos ya a Word en nuestra pantalla principal. Y nosotros vamos a estar utilizando el documento en blanco. Word se ve así como ven ahorita en la pantalla. Tiene como función principal parecerse a una hoja de verdad. ¿Se dan cuenta? Parece como que si aquí en el centro tuviéramos una hoja y nosotros pudiéramos escribir en esa hoja. Word nos permite escribir textos por medio del teclado y también nos permite modificarlos para que se vean muy bien y que se vean muy organizados y que los contrastes de los colores que utilizamos en las letras, en los dibujos, en las formas, combinen entre sí. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es iniciar escribiendo en Word para que veamos cómo es la forma de escritura. Simplemente nosotros empezamos a escribir, por ejemplo, nuestro nombre. Y de esa forma yo puedo ingresar textos. Si yo quiero poner mayúsculas, presiono la letra Shift, la tecla Shift, perdón, y la letra que quiero poner en mayúsculas. Quiero saltarme a la siguiente línea, quiero pasar a la línea de abajo, presiono la tecla Enter y así puedo llegar a la línea de abajo. Si se dan cuenta, las barras de herramientas de Word son muy parecidas a las de Excel. Acá en la parte de arriba están distribuidas por fichas o formas y cada una de estas fichas o pestañas podemos darnos cuenta que están distribuidas también por grupos. Tenemos acá la ficha inicio, la ficha insertar, la ficha diseño, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar y vista. Y, por ejemplo, si seleccionamos la ficha inicio, que es la principal, podemos ver que tiene estos grupos: el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo párrafo, el grupo estilos y el grupo edición. Y de esta manera yo puedo encontrar todas las herramientas de Word. El día de hoy nos vamos a concentrar en utilizar las herramientas de tipo, tamaño y color de texto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer, como les había indicado anteriormente, es escribir nuestro nombre completo. Cuando ya hayamos escrito nuestro nombre completo, vamos a seleccionarlo, vamos a aprender también a copiar y pegar, eso ya lo habíamos trabajado en clases anteriores, pero lo vamos a reforzar. Seleccionamos nuestro nombre completo, presionamos aquí en el grupo portapapeles donde están las dos hojitas iguales y luego presionamos Enter y en la línea de abajo vamos a pegar nuestro nombre y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar hasta que tengamos 10 veces nuestro nombre. Bien, cuando ya hayamos pegado 10 veces nuestro nombre, vamos a hacer las siguientes modificaciones. Al primer nombre le vamos a poner un tamaño 10. Acá simplemente damos clic en el grupo fuente, vamos a encontrar un numerito, ese numerito es el tamaño de la fuente. Le vamos a poner tamaño 10. A la siguiente le vamos a dejar tamaño 11. Al tercero, tamaño 12. Presionamos Enter, al siguiente 13, presionamos Enter y así sucesivamente a cada uno le vamos a ir agregando un número. Por ejemplo, si está 10, 11, 12, el tamaño de la letra 13, 14, a este le vamos a poner tamaño 15, hasta llegar al último, que el último debería de quedar en tamaño 19, así desde el más pequeño hasta el más grande. Luego vamos a aprender cómo cambiar el tipo de la letra. Vamos a seleccionar el primer nombre
y vamos a dar clic acá donde dice calibre a la par del tamaño de la letra y vamos a elegir un tipo de letra. Entonces, ahora aquí sí les dejo libre, cada quien le va a poner diferente tipo de letra a cada línea de nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner este tipo de letra al primer nombre, al segundo nombre le voy a poner otro tipo de letra y así sucesivamente con cada uno de los nombres. Luego vamos a cambiar el color a cada uno de los nombres. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el nombre que vamos a modificar, nos vamos acá donde está la letra A subrayada y presionamos en la flecha. Y ahí vamos a poder elegir cualquier color. Si no hay un color que nos gusta, podemos dar clic en más colores y ahí vamos a poder encontrar más colores. También en personalizado podemos crear nuestros propios colores. Bien, van a cambiarle el color a cada uno de los nombres a un color diferente. Ahora, ¿cómo van a entregarme el trabajo? Simplemente le dan la X cuando ya hayan terminado de cambiar el tipo, el tamaño y el color a cada nombre. Le dan la X, le dan en guardar, le ponen su nombre. Les recomiendo que lo guarden en el escritorio y le dan en guardar. Este documento es el que me tienen que adjuntar para las primeras dos actividades. La primera actividad sería la de copiar y pegar y la segunda actividad la de cambiar el tipo, el tamaño y el color del texto, o sea, de cada uno de nuestros nombres. Les pido por favor que me adjunten este documento a la tarea de Classroom para que yo pueda calificar. Eso es todo. Nos